Amigos de Tucán Televisión, los saludo con el afecto de siempre. Yo soy su servidor Juan Arturo Barreta Ortiz y los invito a que me acompañen. Actualmente se vive una enorme crisis, pero no es una crisis financiera o política, no. Es peor que eso. Fundamentalmente se debe al exceso de creencias y a la pobreza espiritual. Les voy a dar mi punto de vista. Existe una gran necesidad de educación, no de conocimientos, entiéndase perfectamente la diferencia. Los niños ya rebasan la autoridad de la madre o el padre y lo obtienen todo a costa de chantajes y presión psicológica, y aprovechan el desacuerdo de sus progenitores que viven por lo regular diferentes vidas. Uno vive en el fútbol y el relajo, y la otra vive en el salón de belleza, el chisme, la iglesia y el celular. Y ante tales circunstancias, los chavos exigen el teléfono caro, la bicicleta más lujosa, la ropa de moda, y se vuelven marionetas de la competencia, que es la hijastra de la mercadotecnia y la prima hermana de la envidia. Esas tres, la mercadotecnia, la envidia y la competencia, corroen almas y transforman seres humanos en marionetas capaces de todo. La madre y el padre luchan a muerte por complacer esa tiranía, y al niño lo visten a su antojo, de él, claro. Lo llevan a determinadas tiendas departamentales o determinados restaurantes, le compran el BMW en miniatura, lo cargan como un muñequito. Desde los calcetines hasta la loción o los lentes de vanidad son de marca. El padre y la madre se enamoran del televisor o de la computadora y se vuelven rehenes de la tecnología que los encarcela en casa. O rehenes también de cantinas, bares, antros y las cafeterías de moda. No puedo dar nombres por este medio, pero ustedes saben a cuáles me refiero. Esa necesidad de prestigio crea ladrones, secuestradores, parásitos, asesinos, misóginos en todos los niveles sociales. Y aquí también le entran las damas. Hay en el género femenino verdaderos demonios que acribillan a sus hijos y esos hijos a sus hijos, y así consecutivamente. Esa necesidad de educación crea políticos sin escrúpulos que son ladrones de sus pueblos, de sus estados o de su país. Esa necesidad de educación crea taxistas malvados que se creen dueños de las calles y hacen sitios donde se les hinchen los tenates. Así también crea urbaneros gandallas que avientan camiones y les vale Mauser aplastar a un cristiano en su insaciable sed por sacar más lana y más lana para el patrón o para las chelas o para el perico. Esta es la reina de todas las necesidades, porque de ahí se deriva todo el desbarajuste psicológico y social de nuestros tiempos. Hay, damas y caballeros, necesidad de honestidad, de gratitud, de respeto, de solidaridad, de sensibilidad. Todo eso se observa en todos los núcleos sociales. Pues la traición ha salido triunfante en muchos de los casos. Vemos deshonestidad en estudiantes que traicionan la confianza de mamá al ir a embrutecerse con alcohol y drogas en sus escuelas. Se friegan la lana que con el sudor de las frentes de las jefas de familia se produce. Le ponen en la maceta los billetes en calendas estudiantiles que son tremendas borracheras, donde le ponen también a los ahorros de sus padres, que llegan en ocasiones al sacrificio por mandar dinero a sus mongoles. En esas parrandas infernales, muchas mujercitas son llevadas de aguilita al matadero sexual por jóvenes que, aprovechando la tremenda borrachera de la recién egresada, pasan todos en filita sobre su cuerpecito. La deshonestidad crea seres viles capaces de saquear farmacias de hospitales públicos y crean desabasto de medicamentos en clínicas, centros de salud, y hoy inclusive se inventan enfermedades para que los farmacéuticos vendan sus productos. Hoy faltan camas en los hospitales y algunos enfermos son atendidos en camillas por la ratería de los anteriores secretarios de salud. Esta necesidad lleva a la creación de parásitos, quienes por comida, vivienda y ropa, así son creados. Y esos vividores solo esperan la muerte de sus creadores para irse como perros hambrientos sobre las herencias. Hay necesidad de valor civil de los ciudadanos para exigir lo que nos corresponde, para hacer que nuestros impuestos
sean utilizados para lo que fueron etiquetados y no en lujos o en egos personales. Se ha permitido el autoritarismo y la cobardía es usada con destreza. Hay quienes siguen a sus amos ciegamente y se volvieron sus títeres. Y a quien trata de defenderlos lo tachan de manipulador o de populista. Tal pareciera que a algunos les ha gustado el látigo, la cadena y el sabor a suela de zapato. Hay proliferación de borregos y cobardes que ven que sus saqueadores lo hacen con cinismo. Inclusive, eso se ve hasta en los hogares. La cobardía es la madre de la impunidad. En esa necesidad de honestidad entran en juego los fuegos pirotécnicos, las calendas y los bailes populares. Además, la maldita culpa que se retacha gustosa en los pechos de los fieles, en las iglesias. Todos ellos son distractores muy eficaces para embobar. Son mecanismos infalibles de la perversión y, claro, de los manipulables. Pan y circo de los romanos. Esa necesidad ha permitido que los delincuentes se metan hasta nuestros hogares y que ya no estemos dispuestos a defender lo nuestro. Sigan así de agachones y en breve los ladrones llegarán al grado de cargar la tarjeta de débito de usted o de manejar la nómina de su negocio o de realizar las compras del mandado de la casa de usted o de llevar de compras a su esposa. Y conste que el miedo lleva hasta lugares insospechados. Hay necesidad de letras, sí, de letras que instruyan, no que destruyan, de letras que ilustren y generen motivación para el trabajo, para la convivencia y para el amor a nuestros semejantes, letras que generen despertar y conciencia, letras que acaben con tiranías y esclavitudes. Hay mucho abasto de reggaetón que contiene letras que tratan en veces a las mujeres de rameras o de objetos. Hay mucho abasto de letras de narcocorridos, de letras misóginas, de letras de machos que manipulan al sexo femenino. Urge un llamado a la poesía, al cuento, a la novela, a los libros, para crear nuevos vocabularios y que no se vean las damas gritando güey o mentando madres a diestra y siniestra y se comporten como patanes y luego pidan respeto a su género. He visto madres de familia gritando obscenidades a los contrincantes de sus niños en un simple partido de fútbol. Hay necesidad de pintura, de música, de artes, que hagan usar las neuronas para acabar con los gritaderos de los parásitos y eliminar de tajo los tronidos intermitentes que acaban con nuestra tranquilidad. Hace falta mucha conciencia de lo que hacemos para destruir el mundo. Podríamos evitar eso si llevamos a nuestros niños a las bellas artes o al deporte. Aguas, hoy se forma el futuro de tus hijos o nietos. Vamos a entregarles un mejor ser humano a la tierra. Hay carencia de tiempo de calidad para convivir con la familia. Los padres se ausentan por la ambición desmedida de tener más y más. En más lujos, se llegó a la época de los dos trabajos y de los niños huérfanos, de las nanas y de los chavalillos idiotizados por la televisión, para tenerlos distraídos. Muchos pretenden llegar a ser don o doña, aunque las residencias se llenen de odios y rencores, los vehículos se llenen de superlujo y vuelan a separación, a celos, a resentimientos, a ausencia. Las chequeras reflejan pobreza espiritual totalmente. Hay carencia de juegos infantiles o de lectura de cuentos nocturnos a los niños, por estar ocupados los padres en el trabajo o en el juego, y las mujeres en el gimnasio, la televisión, el chisme o el escarnio. Después, no se quejen. Llegan a ser millonarios y ven a sus hijos sumidos en las drogas porque allí encontraron familia. Hay mucha necesidad de sensibilidad por nuestros semejantes, no por los pedidores esquineros, sino por quienes están en la desgracia. Hay necesidad de respeto a la naturaleza. Cuando el último árbol esté muerto, el último pez atrapado, el último río envenenado, nos vamos a dar cuenta de que no nos vamos a comer los puros billetes y no nos vamos a poder tragar el petróleo. Hay mucho abasto de fiestas, de relajo, de memes bembos, de bombas, de valemadrismo, de celebraciones diarias, de estupideces, y luego se quejan. Hay muchas necesidades, muchísimas, pero es imposible frenar lo que va en picada cuando la brutalidad ha superado a la inteligencia. Un régimen por la vida. Yo soy su servidor, Juan Arturo Barreta Ortiz. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.